Apártense, denle permiso a él. El general David Munguía Payés ingresó a los tribunales bajo un fuerte dispositivo de seguridad y siguiendo los protocolos contra la COVID-19. La fiscalía asegura que cuando asumió como ministro de seguridad en noviembre de 2011, organizó una estructura para ejecutar la tregua entre pandillas, pero este proceso permitió que estas estructuras se fortalecieran. En este caso particular, la negociación que se plasmaba dentro de las conversaciones que tenían con los principales líderes de las pandillas era bajar los índices de homicidio a cambio de beneficios particulares para las pandillas en general. Según la acusación, en ese periodo se facilitó el ingreso de los mediadores a los penales, quienes entregaron objetos ilícitos a los reos. También se realizaron traslados, se permitieron fiestas y otros beneficios para los líderes de las pandillas. Sí, en relación a todo lo que tiene que ver con las fiestas que se hacían o los ingresos de ilícitos a los centros penitenciarios, era evidente de que tenía un conocimiento en relación a lo que estaba sucediendo. El Ministerio Público asegura tener las pruebas suficientes, como el testimonio de testigos criteriados y otras personas que fueron parte del proceso. La representación fiscal cuenta con los elementos suficientes para poder acreditar tanto existencia del delito como grado de participación del ciudadano procesado David Victoriano Munguía Payés, en relación a tres tipos penales que se le están atribuyendo: el delito de agrupaciones ilícitas, el incumplimiento de deberes y el otro tipo de delito. Pero la defensa sostiene que las cárceles no dependían directamente del exministro Munguía Payés. ¿Cómo se imagina usted que el ministro de Seguridad Pública va a estar informado de todo lo que pasa en cada uno de los centros penales si para eso hay un director de centros penales? O sea, tengo informes donde ni siquiera en las novedades de los centros penales aparecen ese tipo de eventos. La jueza informó que la audiencia contra el expresidente Mauricio Funes se realizará el próximo viernes. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.